Estela. Estela Semenuk. Fenomenal. El número uno de Colón. Y adivinó la intención Estela. Tapó lo que podría ser la pelota de la serie Semenuk. La orden. ¡Al arco! La tapada de Semenuk. La tapada impresionante, espectacular, colosal, increíble. No me alcanzan los adjetivos calificativos para contarle, para expresarle, para narrarle lo que acaba de sacar el arquero de Victoria. El balón para Facundo. Ahí la tiene Facu. El pase en profundidad le va a quedar a Santiago. Ahí está Pipi. Y el arquero que envía la pelota al córner. El pase en profundidad perfecto de Facundo Moyano para Santi Gallardo. Excelente la respuesta del arquero. Y Pereira, no se ríe amigo, es así. La tiene Chiqui, le va a pegar el remate. Bien, y va. Y la pelota que se va a la esquina. Acaba de atajar un penal, Semenuk. Se viene el centro. Semenuk. Gana amarilla de cabeza. La pelota pica, rechaza un nuevo jugador de Colón y le queda Jorge que juega con Semenuk. Va a sacar de manos. La pelota dentro del área, el cabezazo. De Jesús, de pique al piso. Esta sí fue la más peligrosa del partido. El chiquitito apareció, el cabezazo. Excelente la respuesta de Kevin Semenuk. Muñoz, si se abre puede ser. Engancha Muñoz, se la lleva el 10. Lo tocaron abajo, el disparo. Y la pelota que se va al córner la envía Kevin Semenuk, un remate a quemarropa. Y Camioneros le agazapado nomás. No se le muestra a nadie. Pelota para Villalba, pegale. Va Villalba, pelota adentro para Estela. Va Estela, el arquero Semenuk. Contra Deportivo. Al arco Semenuk, se queda con la pelota. El que le pegaba era Villalba. Saca Aguirre, saca el Pini. Pifió Alex Aguirre, le queda Estela. Franco al arco. Semenuk. Remate violento de Estela, seco le pegó. Pero seco, sí, muy lejos. Igual resolvió muy bien Semenuk. Partido. Va a buscar Díaz, la pierde. Va Villalba al arco. El arquero Semenuk se queda con la pelota. Viene el centro. El arquero que descuelga, se tira hacia atrás. Levanta Jorge para Estela. Mía mía, dice Kevin Semenuk. Arriba de Ibarra. Va a buscar Montero. Giro Guido. Por adentro Estela, por adentro Estela. Viene el centro. Otra vez Semenuk, muy atento el número uno. Muy del seguro, León. Muy seguro Semenuk. Es garantía abajo de los tres palos. Juego un poco adelantado. Muy buenas cualidades tiene el arquero de que su pase pertenece a Quilmes. Corre Arriola. Va el de Sanford. Mete centro con pierna zurda. Semenuk sale también de los mejores del partido. Ahí está Kevin Semenuk.
desde el fondo, un arquero que me encanta, Nico. Sí, que ha sido clave justamente en el primer tiempo con el tiro libre infernal que le tapa a Adrián Martínez para mantener justamente el 1-1 parcial. Jugada muy clara para Juventud. Saca Semenyuk.